Dos sujetos armados con pistola atracaron a maestras y padres de familia de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la calle Fuego de Colima entre las calles Cerro de las Campanas y Malinche, en la colonia Volcanes. La directora y una de las maestras fueron valoradas en el lugar y los delincuentes lograron escapar en una camioneta color gris con un botín de 60,000 pesos. Según versiones de los testigos, los sujetos primero entraron a los salones, amagaron a las maestras y posteriormente las despojaron de sus bolsos, los cuales contenían dinero y celulares. Luego del hecho, fueron a la dirección, donde sustrajeron una laptop y dinero de las cuotas del Comité de Padres de Familia. Los presentes dieron parte al 911 para que enviaran el apoyo pertinente. A la llegada de los uniformados se entrevistaron con los afectados, pero una maestra y la directora necesitaban atención médica y pidieron el apoyo de una unidad de emergencias. Minutos después arribó una cuadrilla de paramédicos de la Cruz Roja a bordo de la unidad CAM 045, los cuales le brindaron la atención a la directora, quien fue golpeada por los delincuentes, y una maestra que presentó un cuadro de crisis nervioso. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.